amigos, ¿cómo están? Yo soy Falcón y en esta ocasión les traigo una nueva moda. Parece que a los neoyorquinos les gusta hacer muchas colas y no es porque quieran comprar el nuevo iPhone. No, el último grito de la moda en la comida, en lo culinario, en la gastronomía neoyorquina es el ramen burger. ¿Tú estás acostumbrado a comer tus hamburguesas en McDonald's, en Burger King? ¿Tú que estás acostumbrado a tener tu hamburguesa que te cubre un pan por la parte de arriba y un pan por la parte de abajo para que puedas sostener la carne y todo lo que le ponen, salsa capsu, ramen burger? Pues ahora lo que viene adentro de la hamburguesa ya no va a ser cubierto por dos rebanadas de pan, sino por fideos. ¡Oh my god! Invéntelo chino oriental, japonés, ramen, tallarín. ¿Puedes creer lo que la gente hace fila para poder comprar una ramen burger? Allá en la manzana en Nueva York. Ah, ¿no me crees? ¡Qué rico! Ramen burger. ¿La carne cubierta por fideos? ¡No! ¡Esto es un sueño! ¡Esto es el infierno! ¡Pinches cangreburgers! ¡Ni qué la chingada! ¡No te vayas! Si llega este video a 500 me gusta, voy a hacer el tutorial de cómo cocinar estas ramen burger. Lo voy a hacer, ¿eh? 500 me gusta. Y comenta acá abajo en mis pelotas y en mis bolas. Cocinando con Falcón y Ramen Burger. Sí, coméntalo acá abajo. Y recuerda que estás en el canal del Rey del Random. Yo soy Falcón y tú no.